Esta es la segunda oportunidad durante la gestión que me toca presenciar este acto y creo que es muy importante. Primero decirles que esto, sobre todo a la prensa, viene a complementar la política de boleto estudiantil gratuito en aquellas localidades donde existe el transporte urbano y los estudiantes pueden hacer uso de ese beneficio. Política instituida por esta gestión, digamos, por nuestro espacio político hace unos años. Y una política importante y reconocida a nivel nacional. Y esta de hacerse cargo la provincia del transporte de los alumnos en aquellas localidades donde no impacta el boleto estudiantil gratuito, también es una política de alto impacto y implementan en nuestra provincia, en muy pocas provincias, en nuestra provincia y con reconocimiento. Habla a las claras de un compromiso del gobierno en facilitar la educación en aquellos lugares más periféricos, de que el gobierno lo hace sin miramientos políticos, acaban de hablar dos intendentes que tienen diferentes signos políticos, y eso es una manera de trabajar que se viene haciéndolo así desde esta gestión, es una manera de hacer un trabajo en equipo, en clave de gestión y sin ninguna especulación ni miramiento alguno en lo que pueda llegar a resultar de esta política. Es una política que beneficia claramente a los estudiantes de sus localidades. Así que son cerca de 52.000 estudiantes beneficiados con esta medida y con aportes trimestrales que están garantizados. Y bueno, es una medida más que, como dijo recién el intendente Sosa o el intendente Santillán, que refuerza el trabajo que venimos haciendo en conjunto, tanto en materia educativa. Sé que muchos municipios están haciendo tareas de refacciones en escuelas, menores, mayores, en conjunto con la provincia, que durante el año también están, colaborando con recursos humanos o con algunos aspectos de operativos en escuelas, en hospitales. Y la provincia sabe esto y también hay trabajo en conjunto en obra de mayor envergadura donde los municipios de repente no pueden hacerlo y allí está presente la provincia, entrega maquinaria, hemos estado la semana pasada en el oeste. En definitiva, es una muestra más de este trabajo, vuelvo a repetir, que se hace en conjunto sin miramientos políticos en clave de gestión.